Bien, amigos, llegamos a la parte final de Idioma Deporte por el día de hoy. Como siempre, sumamente agradecidos con todos ustedes a lo largo de todos nuestros programas. Ustedes nos apoyan tanto los lunes, los miércoles y los viernes. Vamos a darle respuesta, Alberto. Le damos en expectativa lo que es nuestra frase del día. La vamos a ver de nuevo a continuación. Y dice así: nunca subestimes el corazón de un campeón. ¿Quién lo dijo, Alberto Ferrer? La opción número 4. Rudy Tomjanovich. El artífice, nada más y nada menos, de que Kare Herrera Allen debutara en la NBA con los Houston Rockets, un hombre con muchísima experiencia en el baloncesto internacional, fue durante muchos años técnico del Real Madrid en España y luego vivió la época dorada de los Houston Rockets cuando Hakeem Olajuwon y compañía se alzaron con un par de títulos en la NBA. Bueno, estás nombrando lo mejor del básquetbol mundial, lo mejor en la historia del básquet. Hakeem Olajuwon. Sí, señor. El nigeriano marcó una época entre los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA. Una NBA que, por cierto, lo comentábamos en el segmento anterior, va a recibir su edición de las estrellas número 61 en el Amway Center Arena de nada más y nada menos que la ciudad de Orlando, en el sur de la Florida. Una edición que se viene bien especial. Vamos a ver, por supuesto, figuras de la talla de Kobe Bryant y compañía, Pau Gasol. De igual manera, Pau Gasol, un duelo bien importante ante su hermano Marc Gasol, de los Memphis Grizzlies. De igual manera, el aporte que puede dar o el colorido que se pueda dar en este encuentro entre las combinaciones entre Dwayne Wade y, por supuesto, su compañero LeBron James, pero también más allá de lo que es el encuentro en sí entre la conferencia del este y del oeste, va a haber una serie de enfrentamientos bien particulares. Por un parte está el Rising Challenge Stars, que será el encuentro entre aquellas figuras que no toman participación en el juego de las estrellas, pero que será un encuentro benéfico inclusive, y ¿sabes quién van a ser los coaches? Nada más y nada menos que Charles Barkley y Shaquille O'Neal. No, buenísimo, increíble poder ver a dos grandes exjugadores de la NBA en esta oportunidad dirigiendo. Y bueno, será un espectáculo, ¿verdad? Sí, de igual manera vamos a contar con el juego entre los rookies y los sophomores. Vamos a ver a Blake Griffin en acción por parte de los sophomores enfrentando, quiero decir, nada más y nada menos que a Ricky Rubio, el novato sensación, el español, al servicio de los Minnesota Timberwolves. ¿Algún favoritismo, Edwin? Creo que los sophomores se van a imponer. El segundo año siempre va a ser de mayor valía a la hora de estos enfrentamientos. Y en el juego que a todos nos importa, el juego entre, por supuesto, lo que serán en la conferencia del este y del oeste, me inclino sin duda alguna por la conferencia del este. Creo que el aporte de LeBron James y Dwayne Wade va a ser vital esta combinación. Bueno, pero no adelantemos. Aquí tenemos nuestras predicciones para lo que es el juego de las estrellas de la NBA. Tenemos que el señor Edwin Palma, mi persona Alberto Ferrer y nuestro productor, el gran Jahan González, han escogido la conferencia del este, mientras que nuestro otro gran productor, el señor Juan Diego Faría, ha escogido la conferencia del oeste. Bueno, sin duda alguna, en la variedad está el gusto. Vamos a ver quién puede llevarse a la postre este enfrentamiento bien, pero bien importante. También en nuestros acostumbrados pronósticos para el fin de semana, tenemos para todos ustedes qué va a pasar en torno al fútbol italiano. Se viene una jornada vital en las aspiraciones, oigan bien, vital en las aspiraciones de cualquiera de estos dos equipos. Se enfrenta la Vecchia Signora de Turín, la Juventus enfrentando al equipo rosonero del Milan. Bueno, vemos en pantalla un solo empate. Esto lo decía nuestro productor Jahan González. Creo que hay criterio común entre tanto Juan Diego Faría, nuestro productor, al igual que este, que Alberto Ferrer Ávila y este servidor. El Milan deben ponerse en San Siro cómodamente ante la Juventus. Una Juventus que ha tenido un Ricardo Candreva que viene en descenso. De igual manera, no ha sido el mismo equipo del arranque del año. Lo cierto es que el Milan, si bien es cierto, también ha estado un poco intermitente, puede llevarse esta victoria que de igual manera lo pondría cómodo en la punta, sacándole hasta 4 puntos a la Juventus. Y tenemos nuestra tercera predicción, que es en el fútbol venezolano, el equipo Mineros contra el equipo Llaneros. Mineros viviendo un muy buen inicio de lo que fue el torneo clausura. Creo que definitivamente se puede imponer. Jahan González de nuevo nos lleva a la contraria y dice que el elenco llanero se va a llevar la victoria. Bueno, aquí va a pasar algo muy interesante, porque el señor Jahan González y mi persona mantenemos el liderazgo en lo que es en acertar lo que son las predicciones. Y bueno, estamos cerca, seguro que sí. Sí, señores, momento de despedirnos, Alberto, con ustedes, amigos. Como siempre, va a ser hasta una nueva emisión. El próximo día, lunes, estaremos con más del deporte, por supuesto, aquí en Idioma Deporte por ATEL Americana de Televisión. En nombre de Alberto Ferrer Ávila y este servidor Edwin Palma, junto a todo nuestro equipo técnico y de producción, les deseamos un feliz fin de semana y el lunes mucho más de Idioma Deporte por ATEL Televisión. Que estén muy bien. Recuerden hacer deporte este fin de semana.